¿Qué pasa, gente? Estamos aquí de nuevo con Baten Kaitos y no hace ni 3 días de la última grabación porque fue el 2 de enero y estamos a 5 de enero. Así que vamos a ello porque en el último capítulo conseguimos la sombra del Lend Magnus que tocaba, del Magnus brillante y demás. Y no llegamos a conseguirlo entero, no pasó nada con el Imperio, no pasó, no sabemos que dónde está el Lend Magnus. Así que vamos a ver si me da tiempo porque hoy tengo un poquito de tiempo de grabación. A ver si lo podemos ver en este vídeo, así que dentro vídeo. Vale, ya estamos por aquí. Habíamos acabado con los eventos del Jardín Mágico y parece que solo nos dejan volver a Parnasse otra vez. O quizá no guardé antes de... Me suena muy fuerte que no guardé. No, hostia, no puede ser. ¿No guardé en el último stream? Sí, guardé porque ahora están a la izquierda y no está la llave con la cadena. Vale, menos mal, joder, qué susto. Ah, entonces tenemos que volver a Parnasse. Me suena que se desbloqueaba la siguiente zona. Igual... Vamos a ver, a ver. Vamos a ver qué pasa porque esto no... Ahí está. These must be the strangers they were talking about. Estos van a ser los forasteros de los que hablaban. Where were you? What have you been up to? ¿Dónde habéis estado y qué habéis hecho? Igual se ha liado por aquí, vamos a ver qué pasa. Hey, what's the big idea? What do you want with us? Hey, what's the big idea? ¿Pero qué pasa? ¿Qué queréis de nosotros? Don't play innocent. No te hagas el inocente, Lady Melody ha sido what the fuck, no recordaba esto. Ha sido secuestrada por un grupo de forasteros con pinta sospechosa por lo que dicen. Y recordad que es muy difícil... ¿Qué mierda de pelo tengo hoy? Que es muy difícil que vengan forasteros a Mira porque está en una especie de mierda interdimensional de la hostia. Nos lo han dicho en varios comentarios de aquí. Por eso, si ha sido arrastrado por un grupo de forasteros, es muy normal que sospechen de nosotros porque somos de los pocos forasteros que hay por aquí. De pinta sospechosa por lo que dicen. Tienes que ser vosotros, ¿quién si no? Está bastante justificado. ¿Qué? ¿Estáis chalados? Bueno, este chico es un buen amigo mío, no puede haber sido él. Bueno, eso... A veces crees que conoces a la gente y luego te sorprenden. De hecho, muchas veces salen en las noticias que igual ha habido un asesinato o ha habido alguna cosa chunga. Y igual entrevistan a los vecinos y dicen, no, pues parecía una persona muy normal, no sé qué. O sea, que sea un buen amigo tuyo no quiere decir que... A saber. Entonces, ¿quién? Nadie en Mira se atrevería a hacerle algo así a Lady Melodia. No estarás insinuando que ha sido el Imperio. Conociendo al Imperio. Pero bueno, son amigos de Mira, así que. Mi Lady es amiga del Emperador Gelderblin, como bien sabes. Yo, obviamente, sé, ahora que he recordado que la secuestran, sé quién ha sido, pero bueno. Pues. Apártate de Trill. Como sigas así, tú también te vas a meter en un lío. Oye, y le meto una hostia, ¿what? Me parece que vamos a comer guardia hoy. O lo que sea el pavo ese. No lo toques. Le vamos a reventar el puto hocico. Calas, no, vamos a obedecer por ahora. Hombre, yo veo que la están pegando y le reviento el hocico, ¿sabes? Pero bueno, pues, vale. Demonios. Vamos a obedecer por ahora, dícesela. A saber qué tiene en mente. Cuidado. Que nuestra cárcel tiene camas de caramelo y paredes de nata con gofre. Vale, ok. Me parece que voy a escapar comiendo. Hemos informado de vuestra captura al duque Calbren. Sus fusileros están a, están a punto de llegar. Hasta entonces, portaos bien. Sí, por favor, no os escapéis hasta que llegue el ejército. Bueno. So now what? ¿Alguna idea? Yo estoy preocupado por la damisela. Debe de haberla secuestrado el Imperio. Ya como su pandilla. Bueno, aquí ya estamos haciendo... Pero sí, es lo más probable. Imagino que pretendan... Que pretenden obligar a Mira a entregar el Magnus prohibido a cambio de su liberación. Sería un buen trato. O sea, una buena estrategia y tal. Al Imperio se le debe estar acabando el tiempo. Ahora que Daya de Mia y Nue Nue están tomando medidas, punto no sé leer. La verdad es que tener dos... O sea, son cinco, creo que eran cinco islas, ¿no? Si ya tienes a dos en contra, a pesar de tú ser el Imperio y ser más tecnológicamente avanzado y tener más ejército, ya es jodido. Si te pones a una tercera en contra, tendrías al más de la mitad del mundo en contra, pero bueno. Mira carece de la potencia militar necesaria para enfrentarse al Imperio.
Ya, pero bueno, si se une con Diadem y con Anuel. Es cierto, ¿qué hacemos? Oh, me dejan elegir, no recordaba tampoco esto, estoy como en la mierda. Vamos a salvar a Melodia o vamos a esperar. Vale, voy a jugar esto como si no supiera lo que pasa. Porque de hecho, no sé lo que pasa al elegir una de las dos. Vamos a esperar a fusileros, ¿para qué? ¿Para que nos secuestren y demás? Vamos a salvar a Lady Melodia, ¿no? Todo el mundo pondría eso. Vamos a ponerlo. Tienes razón, Vic. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que salir de aquí y rescatar a Lady Melodia. Y nos ganamos un aliado. Ya tenemos de aliado a 9-9 y a Diadem. Ganaríamos de aliado a Mira. Tres aliados contra el Imperio. Muy bien, ¿cómo hacemos para salir de aquí? Por la pared, comiendo. Vale, y ahora tocan diálogos. Me parece que lo que he dicho en la introducción del vídeo de hoy no lo vamos a poder cumplir porque tengo muy poquito tiempo. De hecho, me queda como media hora. Así que supongo que sabremos lo que pasa en el próximo vídeo. Pero bueno, vamos a continuar mientras estamos por aquí. Vamos a hablar con Sabina. A ver, nos pasa en este pueblo, no nos resultaría difícil, pero no sería inteligente. Si salimos por la fuerza, confirmaremos sus sospechas. Tienes razón. Vale, vamos a ver qué dice. ¿Cómo se llamaba este? Se me ha olvidado su nombre. Se me ha olvidado su nombre, en serio. Liuz, hostia puta, madre. Joder. Bueno, da igual. ¿No hay forma alguna de salir sin causar estragos en el pueblo? Supongo que sí. A ver qué dice Givari. ¡Ja! Nos han encerrado en una casita de caravana. Justo lo que estaba diciendo yo. Por una vez estoy con Givari. Se han encerrado en una casita de caramelo. A ver qué dice Sela. Tendremos que seguir si queremos rescatar a Lady Melodia, no jodas. El problema es cómo salir. Vamos a probar por la puerta. Hay centinela vigilando la entrada, no podemos salir de aquí. Vale. Hay una cocina. Hay camas. Hay una escalera de gofres hacia el techo, pero eso no es. Creo. El bizcocho está proveado de azúcar glass, que no va a decir que forma parte de la pared. Vale, el único escape que veo por aquí es el horno este hacia arriba. Que, bueno, es una chimenea. Y ya está. Este horno profesional puede cocer cualquier cosa. Sí que es un horno. ¿Ves bailar las llamas? Otro horno. Entonces, ¿por dónde se sale? No me acuerdo. Yo creía que era por aquí. Que era una chimenea y sería por ahí. Quick. Vale. Te juro que no recuerdo por dónde se sale. Había hablado con todo el mundo. Vale, había que hablar dos veces conmigo. Yo haciendo el gilipollas, tío. Madre mía. Ya lo tengo. Pensad un poco. Esta casa está hecha para decir. Lo va a decir. Esta casa está hecha de caramelo. Para llevar a cabo nuestra gran evasión, no basta con mordisquear las paredes, lo ha dicho. Y nos escapullimos por el agujero sin ser vistos. Excelente idea. Mira qué cara de puto junkie tiene el Liuz. Está en plan. De este modo podremos escapar sin causar daños a la población. ¿Habéis visto? ¿Soy un genio, sí o no? Madre. ¿Y quién va a hacer el agujero? A Sabina me parece que le preocupa un poco. ¿Qué? Pregunto quién va a comerse todo ese azúcar. Exactamente. Le preocupa la diabetes de la hostia. Bueno, pues. Yo no debería, ya sabéis, las chicas y los dulces. Uy, eso es un poco. Y mirad qué cara se le ha puesto. No me conviene. Hablando de azúcar. Tengo aquí, que tengo una seta, o sea, es 00, o sea, no tiene, pero bueno. Me educaron en la creencia de que los dulces deben consumirse con gran moderación. Muy cierto, porque si no te pasa lo mismo que a mí. Lo mismo digo, me gustan los dulces. Pero no quiero comer tanto azúcar. ¿Y por qué no simplemente? Yo que sé, lo mordisqueas y los escupes, o le das puñetazos, o yo que sé, o coges un pico y los rompes, yo que sé. Tenéis espadas y tenéis mierdas. No hace falta comértelo. Yo paso. Bueno, quien ha tenido la idea es quien debe de llevarla a cabo, ¿verdad? O sea, se va a empachar el Givari, ¿verdad, Givari? Muy bien. Yo creía que iba a decir no. Me voy a comer la pared, ya lo veréis. Ha puesto cara de situación. Y se la come. Puedes picarla con tu pala o algo. Ya no puedo más. No ha sido buena idea, ¿no? No apetece a nadie esta parte. Venga, un poquito sobre el borde. Joder, se está comiendo la pared en serio. Bueno, no está malo para ser una pared. Espero que la limpien, porque si no va a tener más mierda eso.
Ah, no, gracias. Ánimo, hombre, que ya que se está. En serio no podemos escapar, ¿vale? Uf, menudo empacho. Pues sí sé cómo la pared, sí. ¿What? Joder. Ah, eso ha sido espeluznante. Ah, ostras, dice Trill. Si no lo veo, no lo creo. ¿Sabéis cómo la pared? Estáis locos. Bueno. Ah, ¿qué hay, Trill? Apenas sacarnos de aquí. Y que caso de ideas que justo Trill aparece del lado que nos estamos comiendo. Pero bueno, pues es que yo os creo. Aparecen los ajustadores de Lady Melodia, se dirigen a Reverence, el pueblo de la fantasía. Es justo lo que creía que iban a desbloquear después de salir de Jardín Mágico, pero había que hacer esto, lo cual no lo recordaba. Si pensáis perseguir los Calas, id por esa ruta. Todavía tengo que hacer unos cuantos paseos, ¿sabes? Así que no se te ocurra dejarte matar. Ok. Y ahora sí, conseguimos salir del cautiverio en el que nos tenían en una puta cárcel de caramelo. Es que... Pff. Y llegamos a Reverence, el pueblo de la fantasía. Vamos a ver cuánto tiempo llevo por aquí. Vale, todavía me queda un rato. Y si Parnasse o Parnasse o Parnasse o en francés o como sea era raro, ya os avisé de que iba a haber un pueblo más raro todavía, que es este. Reverence, el pueblo de la fantasía. Ah, recordad que Mira es un lugar entre dimensiones donde la realidad está un poco hecha mierda. Y para los lugareños, su ciudad, su mundo es muy normal. Para los... No le pidas respuestas. Pero para los extranjeros, esto es todo jodidamente raro. Y para nosotros, o al menos para mí, es jodidamente raro también. Augur se llama el bicho ese raro. No le pidas respuestas. No nos hará más caso que a un personoso. Por cierto, acabo de recordar que hay una persona muy importante aquí a la que a ver si nos da tiempo a visitar, porque es muy importante para el lore, para la historia. No se rebajaría tanto, no, él no, jamás. Él es el juez que nos acusa con sus preguntas. Preguntas afiladas como cuchillas. Preparaos, preparaos todos, se acerca el día de su despertar. Después de tantos años, la leyenda del de Malpersio, el maldito, cobrará vida. El dios nefando, ¿nefando? ¿Cómo? ¿Será nefasto o algo así? Renacerá. Y tengo al gato maullando por detrás del croman, que no lo veis. Nadie podrá huir, nadie podrá ocultarse de sus islas. Oh, parece que este tío sabe. Un segundito, gente. Ah, no, está aquí debajo. Se ha dado la vuelta. Digo, voy a bajar el croma para que aparezca el gato. Pero está por aquí. Vale, voy a intentar jugar mientras le hago un poco de caso al gato, que le tengo por aquí debajo. A ver. Vamos a hablar con el August este, a ver qué nos dice. Temblad, humanos, pues se acerca el momento de su despertar, lo mismo. Regresa tras un sueño milenario. La resurrección de Malpersio, el maldito, se acerca. No hay refugio posible frente a su crueldad y su sed de venganza. Ok. Iba a intentar interactuar con el fondo, pero obviamente no podemos hablar con esa mierda al fondo. ¿Se está viendo parte del micro? Sí. Vale, vamos a hacer todos los diálogos como siempre. Miau, cabrón. ¿Has oído hablar de la Gruta de los Espíritus? No sé si oís al gato maullar. La Gruta de los Espíritus, de hecho sí. Es un lugar sacro impresionante, pero también un poco da un poco de miedo, no es una atracción turística. No sé si lo veis justo aquí, al gato. Mira, está ahí al otro lado del croma. A ver, vamos a poner esto ya bien. Se está subiendo a la mesa, no gato, que me lo tiras todo. Vale, se ha subido a la mesa y ahí encima mía. Pero también da un poco de miedo, no es una atracción turística. Mientras estás allí, puede ocurrir que baje un espíritu protector. Así es como se supone que yo, el jugador, que somos el espíritu protector, ya sabes, conocía a Calas. Los espíritus viven en otro mundo, pero sus voces trascienden las barreras dimensionales. Tengo un culo de gato en la cara. Hay quien dice que en realidad los espíritus son las voces de los muertos. Quizás sean fantasmas que no saben que han muerto y que deben abandonar este mundo. Ajá, lo de los fantasmas, importante sobre los espíritus protectores, este diálogo. Creo que el gato se está comiendo el micro. Lo de los fantasmas es broma, ¿no te habré asustado? Vale, vamos a hablar con más gente. Voy a jugar con la boca. Si un espíritu protector se vincula a un humano, su fuerza y su saber, ¿qué? Y su saber le ayudarán a cambiar el destino. Pero debes saber que por mucho que rece, las posibilidades de ver un espíritu son de una entre mil. Y Calas tiene uno. No vale la pena ni intentarlo, es prácticamente imposible vincularse a un espíritu.
A ver, vamos a ver con esta. ¿Qué? Dentro de poco acabo. Dame 10 minutillos más y acabo y te hago caso, gato. ¿Qué hay, joven? ¿Tienes algo que decir a esta pintura abstracta llena de talento? ¿Te estás burlando de mí? No está bien reírse de las personas mayores. Oh, le tenemos que dar algo. Gato, no te subas. Ah, yo que sé, la flor seca. Ah, vamos a hablar con este, a ver. Gato, cabrón. Este mundo se compone de fábulas infinitas que los necios no pueden comprender. Y los humanos no son más que viajeros distantes que ocultan el rostro bajo una máscara. Espero que desde aquí se me oiga porque el juego está alto. Pero bueno, esa vida es como el sueño de un niño de Dios. ¿What? Se eleva en el aire y se desvanece. Como una música fugaz, como el humo. Están un poco zumbados en este pueblo. Si un espíritu protector se vincula a un humano, su fuerza... Ah, vale, esto ya lo leí. Vamos a continuar por aquí. Creo que hay un camino arriba, pero vamos a ir a la gruta esa, a la cueva esa chunga. Y de paso voy a hablar con este. Y tenemos una planta para ir a subir de nivel y demás. Así que, gato, no te subas. Este mundo se compone... Vale, este ya hablé con él, pero hay tres... Bueno, da igual. Vamos a ir a rezar al templo y creo, gente, sé que ha sido un capítulo muy corto y que no hemos hecho gran cosa, pero lo voy a dejar por aquí porque ya veis cómo tengo al gato y le tengo aquí en mi casa. El gato es lo primero. Y quiere... ¡Mau! Y quiere mi atención, así que vamos a subir de nivel, vamos a ver si tenemos algún Magnus de constelación que dejar por aquí. Y iré a darle de comer, a darle agua a mi gato y hacerle un poquito de caso porque... me van a censurar... Vamos a censurar esto. Porque ya veis cómo está el gato. Vale, Sabina no puede subir de nivel, Liuz puede subir dos niveles. Vale, ya se ha bajado el gato. Pero aún así, vamos a hacer esto y lo voy a dejar porque le tengo que hacer caso al gato. Vamos a subir dos con Givani. Espero que no me eche a perder el cabrón por un culo de gatos, yo qué sé, no... no ha sido apuesta. Dos niveles para Sela. Aparte no se ve nada, está muy lejos. Dos niveles para Kalas. Ok, y no podemos subir de clase ninguno porque todavía no tenemos los objetos. Vamos a ver si hay algún Magnus de constelación que dejar por aquí. Y grabaremos la partida. No ha sido muy largo el capítulo, no, pero bueno, no tenía aparte mucho más tiempo. Y aunque lo hubiera tenido, son 10-15 minutos, está el gato, así que... vamos a pedir información. Dime que no tienes nada. No tienes nada, o sea que en teoría los he cogido todos hasta ahora. Vale, entonces vamos a entregar fragmentos a ver si tiene alguno por aquí. Muy bien, muy bien. No, pues no había cogido ningún Magnus de constelación desde la última vez. Así que vamos simplemente a salir de aquí. Vamos a guardar la partida. Y lo dicho, sorry por el capítulo corto. Hemos avanzado muy poquito, pero bueno, hemos llegado a la siguiente zona. Hemos huido del cautiverio y hemos descubierto que Lady Melody está secuestrada. Creemos que fue el Imperio, aunque la gente cree que hemos sido nosotros los secuestradores. Así que nada, vamos a guardar por aquí, siguiente archivo guardado. Y espero que os esté gustando, dejadme como siempre cualquier comentario. Ya sabéis que valoro en Battle y Kaitos, valoro muchísimo más los comentarios que los likes. Si os apetece apoyar el vídeo, el canal y demás, apoyad también con un like si queréis. Y nos vemos en la próxima, hasta luego, adiós.